Bueno, pero ¿y si no está muerta? ¿Sabe qué, señora Leticia? Para mí es lo mismo. A mí no, no me interesa saber nada de ella. Me da lo mismo, no me importa. Bueno, Ivo tenía más o menos 13 años y él volvió de Francia, de Seiza me llamó. Y me dijo que, bueno, que estaba dispuesto a que... a que Ivo conociera la verdad, porque ya era grandecito y tenía que saber quién era su verdadero padre. Yo me aterroricé de tal manera que le conté todo a Federico. ¡Por Dios! ¿Se lo dijiste a mi hijo? ¿Y qué pasó? Bueno, en realidad no pasó nada, porque él no apareció. Fue curioso, ¿no? Bueno, quizá lo pensó mejor, ¿no? No, no lo pensó. No, nada, nada, no me hagas caso, no. ¡Ramón! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, sorprendido de verte. Bueno, vine a ver a Luisa y... Trabajas duro, Ramón, ¿eh? Como siempre. Como siempre. Ramón. Sí. Quería hablar con vos. Estamos hablando. Ya sé, pero... No, aquí. Por favor, llámame por teléfono. Es muy importante lo que te tengo que decir. Chao. Chao. Bueno, ¿entonces venís? Uh-huh. Ay, buenísimo, muñecota. Buenísimo, la vamos a pasar genial. Genial, genial. Retop las dos. Las tres. ¿Cómo las tres? Sí, vamos tres damas. No me digas que se prendió la pequeñita, la Gloria. No. ¿Ah, no? No. ¿Y quién entonces? Adivina. ¿La conozco? La recontra conoces. A ver, déjame pensar. Ay, no, no me digas que va a venir Victoria. La señorita Victoria otra vez. No, yo con esa no venía a la esquina. ¿Y quién entonces? ¿Qué? La doña. ¿La señora Angélica? Sí, sí. ¿Pero vos me estás cargando a mí? No, te lo juro, la doña. Ay, me la imagino la doña, la bailanta. La ponemos a pachanguear un poquito, eso sí, un tema de su época. ¿Estás jodiendo vos? Mira, si la bailanta van a pasar un minué. Perdón, creo no haber escuchado bien. ¿Capir a dónde? Entendiste perfectamente, Bernardo. Voy a ir a la bailanta. La señora tiene un sentido de humor admirable, ¿eh? No, no, de verdad, dígame a dónde va a ir si me he visto de acuerdo a las circunstancias. Me vestiste de manera informal. Fíjate que yo voy a ir sin mi sombrero. bueno, vamos a ir a la bailanta. Insiste con la broma. Porque es una broma. No, es en serio. Mi Dios. Bueno, menos mal que tomé unas clases de mambo. ¡Bruto! Ahora se baila salsa. Ah, mi amor, quiero que hoy vayamos a comer afuera. ¿Hoy? Hoy. No, hoy no. Por favor, quedémonos acá hoy, ¿sabes, Andrea? Pero estamos siempre con tu familia, no podemos. Bueno, es mi familia, Andrea. ¿Qué crees que te diga? Nunca podemos hablar, ¿no te parece que tenemos que hablar? Ya vamos a hablar, sí. Bueno, ya vamos a hablar, te lo prometo. Hoy prefiero que nos quedemos acá. Estuve trabajando mucho, estoy bastante cansado, ¿sabes? Bueno, entiendo. Pero eso no quita que después pueda acompañarte en tu dormitorio, ¿no? Bueno, lo vemos a la hora de la comida, ¿eh? Nos vemos abajo. Me quiero bañar ahora, ¿eh? Bueno. Hola. ¿No me felicitaste? ¿Es su cumpleaños? No. Estoy embarazada. Voy a ser mamá. ¿Estás segura? Por lo vieja que se la ve, me parece que va a ser abuela directamente. Se te cayó la bandeja. Vamos. Limpia y anda para la cocina.
adelante. Ya está listo el coche, señora. Ah, sí, bueno, hay que avisarle a Milagros y a Lina. Ya se fueron, señora. ¿Cómo que se fueron? Es que decidieron irse más temprano. Bueno, no importa. Vamos nosotros. Te di dinero, ¿verdad? Por supuesto, señora. Lo tengo conmigo, soy un caballero. Bueno, mira, yo podría no ir. Pero tengo curiosidad. Quiero saber qué rayos es una bailanta. Ay, muñecota, pero no me vengas con eso. ¿Cómo que no vas a venir? Mariposa, no tengo ganas, no me siento bien. No me hinches, ¿sí? No, pero es que yo no te hincho, mi amor. Pero yo quiero que vengas para levantarte un poquito el ánimo. Imposible, el ánimo lo tengo abajo de la tierra. Yo no tengo ganas de ir con la vieja sola, ¿viste? Me voy a embolar. Encima, mira el vestido que tengo, re chongo, no me gusta. Ay, pues te queda divino, aparte la doña es bárbara. No, no me gusta cómo me queda. Yo quiero el vestido que viene del shopping, uno turquesa, divino. Sí, me contaste, pero sale como 3 sueldos tuyos. No me importa, me lo voy a comprar igual. Ah, sí, igual y cómo. Favorcito, ¿me puede ayudar en algo? Sí. ¿Me hace algo de comer? Pero si ya cenó, hombre. No, sí, pero eso era para el estómago. Esto es para el corazón lo que necesito. Ah, pero le hago un tecito. No, tecito no. Yo necesito otra cosa.